Sacar el libro de la tijera que tengas a mano porque tienes que anotar la receta para mantener. De paso a enumerar los ingredientes. Cinco encuentros, a este. Corazón, la unidad completa. Creatividad, sobre este. Baile, cinco pasos distintos como mínimo. Paleta de colores, completa. Con poquita gente, a este. Sentimientos, curtidos y ingredientes. La preparación consiste en siete pasos. El primero, limpiar las citas y los encuentros con salsa picante. Esto significa ponerle actitud al untado del encuentro. Paso 2. Amasar al ritmo del baile, así logramos el estado nirvana de la desestructuración. Y paso 3. Probar con creatividad, así liberamos el espíritu de la diversión. Paso 4. Salpicar con colores de los materiales. Paso 5. Acomodar el corazón en el centro. Se puede tomar, se puede bailar, se puede inclinar, el corazón siempre tiene que estar en el centro. El paso 6 es completar con sentimientos. El paso 7 y el último sería salir siempre acompañado de la compañera. La cumbre no es para degustar individualmente, sino que es un plato colectivo. Así que bueno, espero que hayas anotado toda la receta, que no te falte nada para empezar esta cumbre. ¿Qué pasa si no seguís los 7 pasos como recién acabo de decirte, sino que simplemente no tenés que olvidar ningún tipo de ingrediente? Así que si estás listo o estás lista, le damos comienzo a la 16ª edición de Revolta de Amor en Plena Calandria, por varios sentidos que nos vamos a cuidar. Hola, hola. Estamos todos en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? ¿Estás pagando la cumbre? Sí. ¿No fue tarea fácil? No, te lo creo. Bueno, estaba escuchando con este tema de los sufrimientos, ¿no? Sí, todo. No, yo creo que es colectivo. Sí, la cumbre es colectivo. ¿Es el grupo de dos? No. Porque no está, la cumbre no apunta a lo que es el amor de Dios. La cumbre es un encuentro de revolucionarios, es un encuentro para crear, es algo que tiene que hacerse comunitariamente. Sí, algo se abrió. Así que bueno, vamos a arrancar, vamos a presentar a quienes nos van a ayudar a batir todos estos ingredientes en nuestra. Pincho, que es una pizza, que va a ser algún aporte. Después tenemos también con el puto, que también está con nosotros, un artista que va a dar un mensaje importante. Sí, a nuestro querido amigo está con Silvia. Este es fácil para mí. Sí, este es fácil para mí. Me está señalando. También es difícil. Pero bueno, para arrancar y para felicitar a todos nuestros camaradas que nos unen en esta cumbre, yo por el pasado te prometí una fiesta, por acá estamos todos juntos. No hay que unir al aire. Mira,
mujer es el ingrediente que no debería faltar en todo esto. ¿Sí? Esa es la cocina. Esa política que nosotros no necesitamos que se haga el proceso de la cocina. Esa es la cocina. Esa es la cocina. Esa es la cocina. Esa es la cocina. Nosotros, con la cocina, con la cocina del amor, 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 con la como si usted quiere, la otra es el momento. ¿Quién puede estar apareciendo en este preciso instante? Ha llegado la prensa, digo que está volando un pavo. Bienvenido a un beso gigante, gracias por un piloto de mano hoy. Y por otra parte, donde usted salió tan cargada, y en especial a esta marcha, apareció la primera, besitos a todos, y aquí andamos de vuelta y hasta ahora el saludo a Lumbago, a Morita Paso, y a nosotros que vamos a dar el crédito que después de dar un poco una especie de receta para una cumbre, ustedes con más contactos encontrar todo un montón de diversión y alegría a lo que es una fiesta, pensando entre amigos, entre mucha gente, como para pasarla bien. Thank you.
están abriendo un alcance totalmente distinto. Bueno, es un camino muy largo el mundo del cloud. Y ahí es, para mí en general, me ha permitido hacer cosas que la verdad no se hubiera imaginado que iba a hacer. Y de poder a este control de cada uno, que no es todo, pero es que bien. Es el hecho de lanzarse y empezar a probar y probar con la interacción con el público. Sí, la gente es la pauta. Y la de todo el proceso es de las cosas más. Hoy vengo de hacer una revista de una gran población de los pequeños. Y el circo de la vida es esto: él se volvió todo el proceso y se volvió a hacer el lugar de la gente que no quiere en las peores condiciones. Y eso es lo que te hace. Sí, ya se está en momento de ahí, el y estuve con la mamá un tiempo de revisión, y eso me pasó a la mamá, me debería tomar parte de temporada a festival, y estuve en cuatro espectáculos en el público. Pero es muy común, hay mucha gente que rechaza, que no quiere rechaza, está muy marginalizado. El plan con la gente, que se sabe de la postura de la familia de cada uno, sino cómo fue la apertura de Google, cómo fue el sector. Al tener que salir aquí, quizás era un poco más grande, no tan conocido, es como que hay cierta expresión técnica, pero el acceso diferente. Yo era la gente, por un montón de también los libros, claro, los asistentes para este programa, el programa particular, los libros, porque también. Sí, quiero destacar con esto que con la varita, por ejemplo, yo sé que es el deporte, con la transferencia de la transferencia, etc. Realmente es como si la varita la tenía, no sé si es el deporte, o 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 no sé si es el deporte, donde hay un grupo de gente y hay un grupo de gente que está haciendo el trabajo de la gente, pero no está haciendo nada de hoy. Pero ahí, o sea, un poco de este lado, digamos, de más final, de postura. Yo creo que a mí me pasó viajando,
Y una cerveza con las últimas monedas y por suerte regalaban el baño. Y una cerveza con las últimas monedas y por suerte regalaban el baño. Y una cerveza con las últimas monedas y por suerte regalaban el baño.
Thank you.